¿Qué tal, mi gente bonita del regional? ¿Cómo están? Esperemos que esté muy bien y vamos a darle paso otra vez. Seguimos con este gran programa donde les estamos dando a conocer los deportes de contacto, los talentos que hay aquí en Morelos. Y pues este programa ya, como lo pueden ver, le estamos añadiendo más cosas. Ya también se empezó con la música. Ahí tenemos al de los espectáculos, Mike Chapoy. Bueno, vamos a dar la bienvenida a este gran compañero. ¿Cómo estás, Mike? Bien, Jordi, efectivamente, bienvenida a toda la gente que nos acompaña. La idea es aumentar más, bueno, tener una variedad más grande para todos ustedes, que no nada más nos quedamos en el deporte, pero que también conozcan otro tipo de géneros, de música, de entretenimiento, en fin, que la gente tenga algo de entretenimiento en este programa, Jordi. Entonces, gracias por seguirnos, gracias por apoyarnos, pero en esta ocasión regresamos a los inicios, Jordi, vamos con la lucha libre. La lucha libre, creo que sí, el que vio nacer este proyecto, y pues vamos a dar a conocer de lo que ha pasado últimamente. La promotora de lucha libre profesional está estrenando elementos, y pues en esta ocasión llegó este gran luchador. Él es Kaiser. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes, buenos días, o a qué horas estén viendo este video. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mike, Jordi, por este espacio que me están brindando. Su amigo Kaiser. ¿Estás? ¿Y de dónde viene esta inspiración para este personaje? ¿Qué te motivó a ponerte, pues ahora sí que entrar en esta nueva faceta? Pues ya el hambre de crear mi propia historia. ¿Mm? En una ocasión que fui a tu programa, mencionábamos, pues, ¿no? Que era... No es difícil, no se me hizo difícil ser Zika Junior. Creo que lo llevé hasta cierto punto. Pero pues ya es hora de empezar mi legado, ¿no? De empezar mi propia historia, de decir, no estoy haciendo historia para alguien más, estoy haciendo historia para, no sé, mis hijos, mis nietos, si quieren seguir en este deporte. Exactamente. ¿De dónde viene también el nombre del personaje? Pues, me gustó, nada más. me gustó cómo se escuchaba. No hay otro compañero así. Es algo como original y pues a varias personas les gustó y dije, vamos a llamarnos así, Kaiser. Perfecto, pues eso está muy bien, es una decisión pues muy buena. Y ahora también el que te integras a esta familia luchística, que es PLLP, ¿cómo te reciben estos elementos? O digamos, no, ese Kaiser me cae gordo, bienvenido. Ah, bueno, aquí todos somos compañeros, nos merecemos una segunda oportunidad. Y, o sea, ustedes vieron, ¿no? En la arena gladiador, yo traía rivalidad con Laberinto Junior, como Zika, pero ahorita, pues, no sé, lo que se vaya dando, ¿no? Vamos a ser compañeros, somos compañeros de empresa ahora, pero si vamos a ser compañeros de pareja o de rivales, no sé, la PLLP tiene muchos, muchos elementos buenos. Les doy las gracias por abrirme las puertas. Saben, pues, la calidad luchística que tenemos tanto Tony Díaz como su servidor, y pues créanme que no los vamos a defraudar, ¿no? Tanto a la promotora como al público en general. Sí, claro. ¿Cómo te has sentido? Obviamente, dices algo muy importante, que ya empiezas a hacer como tu propia carrera ahora con este nuevo personaje, ¿no? Dejando un poco atrás a lo que te dio Zika Junior en un inicio. ¿Cómo te sientes tú en el cambio del personaje? Es una responsabilidad grande porque empiezas a abrir espacio a tu nombre, a tu propio personaje. ¿Cómo lo tomas? ¿Es un reto? ¿Es algo difícil? ¿Sentías que ya necesitabas un cambio? ¿Cómo fue para ti? Pues mira, yo le tengo demasiado amor a esta máscara. O sea, vaya, fueron 3 años que Zika Junior me dio logros, me dio buenas satisfacciones, pues más que nada me dio el sueño de cumplir mi sueño. Y pues sí fue un momento difícil, ¿no? Al momento llegué a pensar, decir, no, sabes que ya, no sé, ya no quiero nada. Pero pues es como el amor a la lucha libre, ¿no? El que te hace decir, vamos a intentar algo nuevo. Cuando se da a conocer que yo salgo de la empresa Luchamanía, a la cual también les doy las gracias por todo este tiempo, me empiezan a llegar muchos mensajes de decir, de la gente, ¿sabes qué? Ponte así, quiero que te llames así, o no sé, tuve mucho apoyo por parte del público, y pues eso fue como me motivó, ¿no? Y sí, al principio pues sí fue difícil. Ya le he comentado a un compañero apenas, todavía no me la creo que soy Kaiser, o sea, yo todavía estoy como con el Zika Junior. La vez que luché ahí con PLDP,
Yo quería gritar Zika, Zika, pero no sé, es algo diferente para mí, ¿no? Pero creo que me voy a acostumbrar, desde el primer momento le agarré cariño a esta máscara, ¿no? Y créeme que le voy a echar todas las ganas posibles. Sí, claro, ¿no? A fin de cuentas, como dices, y también de hecho habla bien de ti el hecho de comentes de que le tengo gran aprecio a Lucha Manía. A fin de cuentas, fueron los que te dieron la oportunidad de debutar, empezaste también entrenando con ellos, en fin, habla de ti como una persona agradecida, ¿no? Independientemente de las razones que hayan sido, hay que también dar un paso adelante, hay que evolucionar, hay que tomarlo de la mejor manera posible, sin dejar de agradecer a los inicios, porque como dicen por ahí, el primer amor nunca se olvida, y creo que podría ser como que esa máscara de Zika Junior fue tu primer amor, ¿no? Sí, pero vaya, la tengo tatuada. El tatuaje de la máscara de Zika. Pues sí, hay que ser agradecidos. Nunca hay que olvidar de dónde venimos. Las gracias al profesor Cholo, al profesor Calimán, que ellos abrieron las puertas en su momento, como ahorita lo está haciendo el señor Patricio. Pues no queda de otra, ¿no? Echarle ganas y demostrar de qué estamos hechos. Exactamente, fue parecido algo así como al fútbol, es el amor a la camiseta, esta máscara, hay que pues mencionarlo, que la defendiste con mucho, mucho esfuerzo, mucha sangre, esta lucha que en la que le quitaste la cabellera a Rudy Venegas fue uno de esos logros memorables que pues se quedan en eso, pero ahora Kaiser sabemos que puede hacerlo y puede llegar a más. Ahora que estás con la empresa PLLP, ya dices que ya estuviste en una función a puerta cerrada, ¿cuál es tu... Ahora sí que la lucha de tu primer personaje sea aún así, pues, sin público, ¿cómo te sientes en ese aspecto? Sí, se sabe que pues es necesario el apoyo, que como dices que quieres gritar tu nombre, sería muy bueno que las personas fueran las que lo gritaran, pero en este caso solamente escuchan los donazos de ustedes. Ahí a través de la transmisión, ¿no? De la interacción. Pues, vaya, la PLLP, como te comentaba ahorita, tiene muy buenos luchadores. Y experimentados, ¿no? Me tocó luchar con el señor Laberinto, Laberinto señor, con Centella, que son muy buenos luchadores de pareja con Guerrero de los Dioses Junior. Pues esa pareja me gustó, ¿no? De decir, los dos somos rudos, los dos somos jóvenes, me latió eso. Y, no sé, es un estilo de lucha diferente, pero pues estamos hechos para todo, ¿no? Enfrentarnos a quien nos pongan y pues nada más eso, ¿no, Jerry? Echarle ganas. Las veces en las que nos decías que como en el otro personaje te gustaba ser rudo aquí, ya das un inicio, pero ahora sí ya, en esta ya te defines como rudo, no como un técnico en el cual te gusta la rudeza, aquí ya puedes ser más libre, ¿no? Sí, puedo ser más libre, ya tengo como control de mí mismo, ya puedo decir, ¿sabes qué? Voy a sacar una máscara así, voy a tener este estilo, es como... un nuevo inicio, ¿no? Un nuevo comienzo, reiniciar, pero pues la gente ya me conoce, que soy Zika Junior. O sea, no empiezo desde ceros, pero pues sí empiezo una nueva faceta, ¿no? O sea, ya Kaiser es rudo, rudo sí, 100%. Sí. Me considero más rudo. Siempre lo había dicho. Exacto. Y claro, tienes ya un poco más de libertad, como mencionas, ¿no? Es unas cosas por otras, o sea... es lo que te decía, ver para adelante y ver siempre lo mejor de las cosas que te van dejando. En este caso, empiezas a crear tu personaje no nada más desde el nombre, sino del bando. O sea, ya sabes que ahora sí voy a ser rudo y me imagino que ya, como dices, estás más libre y te sientes como más en confianza. De igual manera, pues, en lo que te terminas de adaptar, pues vas buscando ese proceso. Me imagino que esta nueva empresa te ha recibido bien, cómo han sido los entrenamientos, esta lucha que dices que obviamente le hemos preguntado a todo el mundo que no es lo mismo una lucha sin gente, pero es la normalidad en la que estamos ahorita, ¿no? Que igual también cómo has ido llevando esta nueva normalidad de no poder entrenar como antes, no tener, bueno, ninguna función ahorita últimamente y las que hay son a puerta cerrada. ¿Cómo lo llevas? Pues sí es difícil, ¿no? Porque pues estábamos acostumbrados a una cosa, cambió por completo. Las funciones, ya pues con Lucha Manía tuve dos funciones, mano a mano con Maníaco y con el Verdugo. Sí es más difícil, ¿no? Ahorita la sentí como más tranquilona, porque pues somos pareja, ¿no? Quieras o no, te cansas más sin público, porque pues es como el que te apoya, ¿no? Y les gritas y... cállese, deja borracha por acá. No fue.
Es muy diferente luchar sin público, ¿no? Es como un entrenamiento, pero más complicado, ¿no? Las transmisiones las ven más personas, a lo mejor de las que van a las funciones, o sea, y están más como a los detalles, ¿no? Te ven más de cerca, ¿no? Y en esta parte sí es difícil. Sí, claro, inclusive como lo mencionas, uno también como aficionado termina viéndolo diferente y obviamente no es lo mismo, ¿no? Así como tú dices, falta también esa esencia de la gente, de que te mienten la madre y tú regresárselas y de repente ahí esa interacción de igual manera de este lado como aficionado se siente igual. Desgraciadamente pues es lo que hay ahorita, no se me hace mala idea la verdad que están haciendo eso las empresas que estén haciendo sus luchas, por lo menos dan algo de contenido a los aficionados de la lucha, lo agradecemos porque pues no estás completamente desconectado de todo eso, pero pues es lo que hay ahorita, ¿no? ¿Cómo te sigues preparando en todo esto? Me imagino que siguen entrenando, el gimnasio, pues no sé si entrenes en tu casa también, ahorita que no están abiertos. No, ya, estamos más gordos ahorita. Todos. No, pues mira, ahí con Luchamanía teníamos entrenamientos a puerta cerrada, bueno, como grupo selecto nada más, y ahorita con PLLP, pues, poquito, ¿no? Con las medidas de sanidad necesarias. Pero pues, es el tratar, pues, de no perder el ritmo, tratar de estar, vaya, nosotros nos dedicamos al público, nos dedicamos a ellos, gracias a ellos estamos donde estamos y pues se merece lo mejor, ¿no? Tener buen físico, buena imagen y buena condición física que a muchos compañeros nos hace falta y me incluyo en eso. Pero ¿tienes algún tipo de entrenamiento en casa, algo así como tu propia rutina, algo en lo que pues posiblemente antes de igual salías a correr o salías a algún gimnasio en especial o mismo donde entrenabas? Pero en tu casa no tienes algún tipo de rutina en la cual te ayude a mantenerte un poco más. Pues al principio trataba de salir a correr, ¿no? Pero ahorita ya quiero regresar. Como tú dices, están todos los gimnasios cerrados, ¿no? Traté de buscar ahorita unos, pero pues la neta no hay ningún lado. Pero sí lo hay que esperar. Hay que esperar porque, bueno, platicaba con un amigo de deporte de contacto, desde no, pues lo ideal es salir y si quieres inspiración, corre enfrente de unos perros y órale, ahí está tu motivación para que sigas echándole para adelante. Pues, no me ha ocurrido. Está cabrón. sí, claro, pues sí sabemos que las funciones a puerta cerrada ahorita están en su apogeo, pero viene otra, vas a participar en esta nueva de la promotora de Lucha Libre. De PLLP, pues estamos en eso, o sea, no es como, no sé, la verdad, pero pues será. Me llega la sorpresa. Sí, no nos avisan todavía, como sabes, son grabadas en vivo. Exacto. Pues estar preparados, ¿no? Para, si me dicen, vas a luchar, no vas a luchar, hay que, o sea, vengo desde cero, ¿no? Vengo de una empresa donde a lo mejor era estrella, por así decirlo, era como un estandarte. Y ahorita, pues otra vez, ¿no? Como picar piedras, o sea, si me quieren poner otra vez en las primeras, pues vamos a darle, ¿no? ¿No? Como te decía, es de empezar de cero, la gente ya sabe que soy chica, pero no todos conocen a Kaiser y van a decir, este güey, desde el principio ya está en la estelar, ¿no? O sea, hay que picarle piedra otra vez. Sí, claro, que es como lo que te decía hace rato, a lo mejor eso es difícil, ¿no? Esa es parte de las cosas que cuestan trabajo, el hecho de decir, pues bueno, yo ya estaba acostumbrado a un cierto ritmo en la otra empresa, ya tenía un nivel, ya tenía, sabía que a lo mejor no habría, a lo mejor no era la estelar, o a lo mejor sí, pero en abajo, ya tenía ya un ritmo. Aquí pues hay que entrarle como todo, ¿no? Dices, hay que picar piedra, hay que trabajar, hay que empezar a entrenar con los compañeros, con los nuevos compañeros ahora, empezar a ver con quién te puedes acoplar más, con quién también los promotores terminan viendo, con quién puedes tener más química para luchar. Entonces, pues es empezar, no diría yo de cero, porque ya traes la experiencia, ya sabes cómo luchar, ya nada más es adaptarte a la nueva empresa, ¿no? E ir subiendo poco a poco los escalones, ¿no? Sí, es adaptarse. O sea, a lo mejor no lo expresé mal. No importa si vayas en la primera lucha, si vayas en la semifinal, si vayas en la estrella, es darlo todo, ¿no? Para el público, te decía, nos debemos al público y hay que darle un mejor espectáculo. Ahorita, pues no hay gente, pero lo ven desde sus casas, no es como un entretenimiento para ellos.
pero cuando es función de entrada, pues sí, no hay que desquitar el boleto que el aficionado paga. Sí, que aparte es, pues es la pasión, ¿no? Yo creo que difícilmente, creo yo me atrevería a decir imposiblemente en tu caso, si te ponen en la primera, en la segunda o en estelar, va a cambiar tu desempeño. Ya tú ya estás acostumbrado a dar un cierto nivel de lucha y lo vas a dar en cualquiera de las luchas que te pongan, ya sea las que empiezan o las finales. Sí, sí, es. Hay que tratar de dar un espectáculo desde el principio hasta el final, ¿no? Exacto, como debe de ser. Muchos tienen la mala idea de decir, no, pues es que sabes que los que valen la pena, los que son más ágiles, los que son más talentosos, siempre van de la segunda para arriba. Pero no, aquí hay una secuencia de que tienen que ir mejorando, darse conociendo. No llega una empresa y ya te ponen luego a la primera, como ya lo dijiste tú, es bien picando piedra. Regresando a tus inicios, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo te costó a ti estar en una lucha estelar? Uy, no me acuerdo, la neta, porque me ponían, no sé, primeras luchas, ¿no? En la primera, sí caí en la primera, y no sé, la verdad, te lo juro, no sé, no me di cuenta cuando di el paso de estar ya, sí cayendo contra un Ramsés, contra un Cholo, contra, no sé, fue como un paso que no, ni siquiera yo me di cuenta de eso, ¿no? Fue imprevisto, ¿no? Nada más echarle ganas, ser constante, y cuando vi ya los recuerdos en Facebook, no, hace un año luché aquí y ahorita ya estoy hasta arriba, ¿no? O sea, pero siempre con los pies en la tierra, ¿no? Nada que se te supere. Exactamente, igual hay algunas veces en las que lo hemos comentado, hay primeras luchas, segundas que te dejan así que con un buen sabor de boca. Por ejemplo, en esta que nos mencionabas, cuando te enfrentaste al Laberinto, la Gladiador no era la estelar, no era la, creo que tampoco era la semifinal, sino era una de las intermedias, y fue una lucha que prendió a todo el público que estaba presente. Sí, un duelo de raquetazo, ¿no? Que también se vio. Ah, sí. Y los compañeros, ustedes cómo les gusta maltratarse. No es que nos maltratemos, pero pues somos luchadores, ¿no? No te quieres pegar, vete, no sé, hacer otra cosa. Vete a jugar fútbol. Bueno, luego me lastimó la rodilla. Todos son buenos, todos los deportes, pero sí, como mencionas, ¿no? Creo que es, te repito, la pasión de me imagino, ustedes como luchadores, yo quiero que me pongan en la que sea, quiero luchar, no quiero entregarme al 100 a la gente para dar un buen espectáculo, porque pues a fin de cuentas, pues es un espectáculo, ¿no? Y está, como dices, nos dedicamos a la gente, vamos para ellos, esto en algún momento se va a terminar, esto no va a durar toda la vida, yo siento que estamos ya más fuera que adentro, pero todavía hay que seguir batallando por ya regresar a la normalidad, primero a la nueva normalidad de ahora y ya después a la normalidad en donde ya empiece otra vez a ver una arena ya con mucho más gente, ¿no? Porque pues sí es bien importante esa química que hay entre la gente y el luchador. Esperemos que ya no tarde mucho. Entonces, pues no hay otra más que seguir entrenando y seguir pues moviendo ahora este nuevo personaje. Yo sé que la gente te va a seguir ubicando, sé que mucha gente te va a seguir llamando, inclusive Zika Junior, pero pues hay que mover el nuevo personaje y así tenerlo presente para todos, ¿no? Sí, hay que darse a conocer otra vez. Bien o mal, el no cualquiera ya se hizo como que conocidito. Ah, ese ya es tu... El slogan, es como que ya se quedó el no cualquiera, y la gente sabe, sí. Hasta la máscara tiene ciertas... Cierto parecido, ¿no? No al 100, o sea, mi idea de al momento de hacer este diseño, bueno, me lo hizo un compañero, Gustavo Cedillo. Saludos. Gustavo, el mejor mascarero. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo quiero un nuevo diseño, pero con la esencia de Zika. O sea, que la gente diga, no, este chavo es Zika, niño. Pero que se vea diferente, ¿no? O sea, si lo ves, exacto, no tiene rasgos, pero no es la misma, no es parecida. Bueno, es parecida. Los tres. No es la misma. Fíjate que eso es algo que platicábamos con Jordi cuando vimos la nueva máscara. Y ahorita que lo comentas, bueno, sí fue pensado como para que no salirte mucho de la línea, ¿no? Obviamente es una máscara diferente. Eso es diferente.
pero sí, sí fue pensado para más o menos en esa misma. Porque me imagino que es un diseño que te gusta. Sí, no, no, no es la misma, más como en la frente, ¿no? Pero tratamos de cambiarle los ojos diferentes, la nariz diferente, todo diferente, ¿no? Pero con la misma esencia de Zika, porque pues bien o mal ya son 3 años, ¿no? De portar este bonito personaje. Y al que le has dado brillo, sinceramente. Sí, que lo moví casi por todo el estado de Morelos y lo llevé por fuera, siempre con la playera puesta. Pues sí, fue algo difícil dejarlo, pero pues a empezar de cero. Exacto, amigo, pero como Kaiser no va a ser la excepción, estamos seguros que vas a salir adelante, que vas a dar buenos espectáculos y que vas a seguir dándote a conocer, pues así que por muchos lados del estado de país, hasta donde tú quieras llegar, todo depende de pues las ganas que tengas y yo sé que son muchas, amigo. ¿Redes sociales dónde te encuentran? Ya se me olvidó, yo iba a decir Zika Junior. te digo que todavía no me cae el 20, ¿no? Pero en Facebook como Kaiser JOMM, en Instagram como Kaiser -MM, esas son todas las redes por ahorita. Perfecto. Síganos en las transmisiones con PLDP, otra página, no sé si pueda decir el nombre, pero sí, claro, adelante. La idea es que en este programa no estamos preparados con nadie, la idea es que la lucha la vea la mayor cantidad posible de gente, así que con confianza, tú dilo. Con el buen Héctor en Sitio de Lucha, ahí estamos transmitiendo. La página también promotora de lucha libre profesional, PLLP, síganla. Ahí pues se van a conocer los carteles, los planes que se tienen, ahí síganlo para estar más en contacto. Claro que sí, pues ya el tiempo nos está comiendo, amigo, pues vamos a empezar a despedir la entrevista. Maiga, ¿quieres agregar? Nada, agradecerte, canal, por el tiempo, comentarte también que agradecer que tocaste el tema. Nosotros no queríamos como vernos tan insistentes en manchados, tan amarillistas. Están manchados. telenovelas, ¿no? De Laura en América, de la lucha. No queríamos vernos así como, ¿pero por qué? ¡Qué pasa el desgraciado! Sí, entonces, gracias por haber aceptado tomar el tema. También es importante para la gente que te sigue que sepa qué fue lo que pasó a tu propia manera de decir, para que sepa qué es lo que viene, ¿no? Te agradecemos el tiempo, de igual manera, algo que quieras agregarle a la gente, comentarles. Pues que sigan mi carrera, que ahora sí que hay un es Kaiser, pero pues como siempre, ¿no? Con el no cualquiera. Nada más eso, que sigan mi carrera. Y hasta que el no cualquiera, eso sí es tuyo, ¿no? Ese sí es tu eslogan. Sí, a ver si no me demandan con eso también. No, pues amigo, muchas gracias, Jordi, ¿algo más? No, nada más, darle pues agradecer a Kaiser que estuvo aquí con nosotros y pues a la gente que no nos dejen de seguir la huella en estos programas que les estamos trayendo, ya estamos un poco más variados, el Punto Ciego se está complementando cada vez más, no pierdan pista, aquí con su servidor Jordi Gómez y Mike Pacheco, y estuvimos con Kaiser, vámonos, muchas gracias.